un nuevo videito de Roblox. Estamos en Tower of Hell y estoy solita porque ya saben qué significa. Toca la torre de 40 niveles y estoy muy nerviosa. Es que en serio me pongo muy nerviosa cuando hago estos retos. Porque, o sea, 40 niveles no es cualquier cosa. ¡Woo! Y espero que entre algún solito elite. Perfecto, Pau, te amo. Porque si no me siento solita y no me gusta. Porque no sé. En fin, aprovecho para recordarles que si les gustan mis videitos se pueden suscribir en el botoncito rojo de aquí abajo y activar la campanita para que les avise cada vez que subo un video. Recuerden que subo 3 videos diarios, uno a las 9 de la mañana, uno a las 2 de la tarde y otro a las 5 de la tarde. Todo esto hora Ciudad de México. Vale, correcto, de acuerdo, ok. Ay, también si les gustan mis videitos se pueden suscribir en el botoncito rojo de aquí abajo y activar la campanita para que les avise cada vez que subo un video. ¿Me repetí? Creo que sí, ¿verdad? No sé. Me explotó un poco el cerebro. Vamos, Pau. Por un momento me quedé viendo fijamente a Pau y sentí que me iba a caer. Porque me distraje con Pau. Y es que esto, aunque no... A ver. Aunque no lo parezca, sí requiere concentración. Sí. Yo luego veo videos y digo, ay, es que lo hacen parecer súper fácil cuando realmente es muy difícil. Es muy, muy difícil. Pero ya cuando le encuentras el truco a los niveles o cositas así, ya es más fácil. O sea... como todo, no nace sabiendo. Entonces, cuando lo vas practicando y lo vas practicando, pues ya se te es más fácil, como cuando aprendimos a leer, a hablar, a escribir y todo eso. Pero bueno, en fin, yo no sé qué tanto estoy diciendo, pero yo voy aquí saltando. Ese último salto siempre me pone nerviosa porque siempre lo veo muy lejano. Entonces siento que no voy a llegar y que tengo que dar un saltito más como normalmente lo doy. Así que voy. Y más cuando voy avanzando. O sea, cuando ya siento que llevo, no sé, unos 17 niveles, digo, no me quiero caer. Y me empiezo a poner muy, muy, muy nerviosa. Y me empiezan a sudar mis manitas y así. Un poquito más abajo es el láser y me arruina la vida. O sea, bueno, no la vida literal, pero... ¡ay! Me arruina el cocoro. Ay, Dios mío. Es que me estoy empezando a poner nerviosa y yo no sé por qué. Yo no sé mañana si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Estoy cantando para relajarme, ¿sí? Yo no sé si soy para ti. Bueno, ya. Me dieron ganas de escucharla. Igual así... Hace rato estaba escuchando canciones de 31 minutos. ¡Dios! ¡Qué suerte! Nunca había tenido tanta suerte en esta vida. Vale, aquí, aquí y ahí voy. ¿Por qué no salté? Pues no lo sé. Realmente no estoy segura de qué fue lo que pasó ahí, pero ya pasó. Vale, para acá y para acá. Hasta ahorita han sido facilitos, ¿no? No ha habido uno como que diga, ay, no, este no me lo paso, o cositas así. Pero ya cada vez que veo un rojo, me da miedo, porque si es el de las plaquitas esas que no puedo pasar, me va a dar algo. Vale, aquí, ahí voy, saltito a saltito. Y como siempre les digo en los videos de Tower of Hell, más vale... paso que dure, que trate, que canse. Hace poco, bueno, hace poco no, ya tiene un ratito, que un amigo me dijo otro dicho que dice, con calma que llevo prisa. ¡Ah! Y yo así de, achis, achis, los mariachis, ¿cómo es eso? Dice, sí, porque si haces las cosas con prisa y te salen mal, las vas a tener que repetir y pierdes más tiempo que si las haces con calma y te salen bien a la primera. Por eso es con calma que llevo prisa. Entonces, no sé, ya... mis dichos de señora. Sorry.
Ahí está. Perfecto. Vale, aquí. Y aquí. Ahí voy. Poco a poquito. ¡Uy, ya entra alguien más! ¡Qué felicidad! Yo no me siento tan solita. Y es que yo, o sea, por ejemplo, yo sé que ustedes me acompañan y todo, y me ven y se emocionan conmigo, y se estresan conmigo, se ponen nerviosos. Pero yo ahorita, realmente, justo en el momento en el que estoy grabando este video, que ya saben que estoy adelantando videos, a veces me siento solita. Lo siento, me estaba acomodando el mouse porque sentí que lo estaba agarrando mal. Vale, ahí voy. ¡Ahí voy! Poco a poquito. Un nivel a la vez. Espérenme. Perdón que a veces me quede calladita. Trato de no quedarme callada platicándoles cualquier cosa. Pero a veces es inevitable por la concentración. Bueno, por acá. No me lo puedo creer. Con calma. Tú puedes. Te lo has pasado otras veces. Sabes que puedes lograrlo. Y que no te empiecen a sudar tus manitas. Tú puedes, lo has hecho más de una vez. Perfecto. ¿No saben los nervios que hay ahorita mismo? Vale, voy. Ese, ok, tengo, en cuanto suba ese cubo, tengo que empezar a saltar para que no me pase lo que me acaba de pasar ahorita. Me explico, tengo que empezar a saltar para acomodarme bien y seguir haciendo ese nivel. Ese nivel no es nada difícil, el difícil es el verde que viene ahorita, que espero volver a pasármelo, por favor. Por favor, con calma, con calma. ¡Ay, me voy a secar mis manitas del sudor! Vale, aquí, vale, acá, vale, aquí, vale, acá. ¿De aquí es de donde llego? No sé, mejor voy a saltar a este, pero creo que sí era del otro. Pero prefiero asegurar el salto que arriesgarme y caerme. Por decir, si este hubiera estado... Vean, lo que les decía era hacer eso para poder acomodarme. Listo, listo. Tú puedes, no te pongas nerviosa, porque si te pones nerviosa, te vas a caer. Ya estás acomodada. No, lo estás pasando, lo estás pasando, lo estás pasando. Cálmate, cálmate, cálmate. ¡Ah! ¡Ay! En serio me puse muy nerviosa. Uf. Vale. Superado. Ya puedes respirar. Que tu corazón lata con normalidad. ¡Ay, Dios mío! Puede que hoy sea el día. Probablemente. Si muero, lloraré y gritaré. Posiblemente. ¡Ay, Dios mío! A veces en este rojo me muero en ese láser. Por sonsis. Vale, salta, 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 corre, 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 salta. Ay, Dios mío, ayúdame, por favor. Este amarillo me preocupa, pero sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. No he llegado hasta aquí, para nada. No hice toro ese trabajo por nada. Vale, voy. Creo, sí, perfecto. Perfecto. Este no lo tengo que saltar, pero este que viene, sí. Ese sí es un poco complicado, porque hay como que saltar, que pase el láser y después ir hacia adelante para que puedas estar en la cosita esa. Lo siento, es que yo estoy muy nerviosa. No sé cómo, no se imaginan el nivel de mi nerviosismo en este momento. Vale. ¿Verdad que te engañé? No era por aquí. Vale. Voy.
Me tiro. Ahí voy. Era por acá. Ahí voy. Uy. Perdón si escuchan a Camilo, ¿eh? Es que creo que están tocando a la puerta. Pero no estoy muy segura. Así que, sorry. Ya saben que mi perrito siempre quiere aparecer en los videos. Lo bueno es que Lampi no es tan así. Pero cuando lo es, también es un escandaloso. Vale, por aquí, por acá. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Qué estafa! ¡Me han estafado, Pau! A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 niveles me faltaban todavía. O sea que iba en el 26. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Sí, el amarillo era el 26. ¿Qué clase de estafa fue esa? Bueno, yo lo voy a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado mucho este videito. Si fue así, denle like, suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y le mando un saludito y bechín su cocoro a Vale, a Paucraft y a Almitapri. ¡Adiós! ¡Adiós!